Dime. ¿Qué tal, amigos de AF Medios? Bienvenidos a esta transmisión. Nos encontramos desde la estación sur de bomberos, esta estación que ya en estos momentos está siendo clausurada. Vemos cómo las grúas están llevando estos camiones que ya hace algunos días el comandante de bomberos de Colima nos mencionaba, pues, las condiciones en mal estado que se encuentran estos camiones y que debido a la falta de recursos, pues, tenían que cerrar esta subestación de bomberos de la estación sur, que pues daba servicio a muchos municipios que quedaban en corto. Bueno, pues los bomberos de Colima han informado que lo que les tocaría aportar a los ayuntamientos, pues lamentablemente no lo han hecho. Y es por ello que se ha tomado esta decisión, pues para ahorrarse tanto el combustible como el mantenimiento y en servicios, para ahora tener una estación. Y hace algunos días ustedes lo pueden constatar a través de la página de afmedios.com, como el comandante de bomberos Melchor Ursúa pues decía que esto les ayudaría y que además pues estarían prestando servicios para incendios grandes. O sea, no totalmente dejarían de prestar servicios a otros municipios, pero sí se van a ver reducidos.
semana, así es como repetimos que los servicios menores que prestaban los bomberos de Colima, pues se producirán después de esta decisión que se ha tomado debido a que cuando los municipios han dejado de aportar el concepto por siniestralidad que les corresponde a los bomberos de Colima. Recordamos que de acuerdo a un decreto emitido por el Congreso del Estado en el 2007, el recurso de siniestralidad de los municipios que no tuvieran su propio cuerpo de bomberos y fueran atendidos por bomberos de Colima, pues debían destinar ese recurso a los bomberos de Colima. Sin embargo, bueno, como ya lo hemos repetido a lo largo de esta transmisión, el comandante de bomberos Melchor Urzúa ha informado desde días anteriores que lamentablemente varios municipios han dejado de hacer esta aportación. O sea que no es, pues, una, no es capricho, no es nada, sino que es imposible ya seguir sufragando los gastos de las tres estaciones. Entonces se va a suspender esta, es, ojalá y sea temporal, que pronto se resuelva el asunto. Y si se resuelve inmediatamente, personal hay, somos cerca de 180 elementos que estamos sirviendo a la población de Colima y que, bueno, ahorita nos vamos a concentrar en las otras estaciones, pero no es lo mismo tener una subestación en este lugar para atender toda esta región, ahorita llegar desde la central o desde el oriente. Vamos a tener que dilatar mucho más, ojalá no cueste vidas esta cosa, ¿verdad? Pero pues cuando no se puede, no se puede, y en esta ocasión estamos completamente imposibilitados para seguir laborando en las tres estaciones. Melchor, supimos hace días que ayuntamientos no estaban aportando lo que es daño siniestralidad, que se les cobra. Bueno, si hay una cuota de siniestralidad que se hizo por decreto. Cuando Silverio Cavazos me dijo que quería hacer dos estaciones para bomberos, le dije que yo no las quería porque no tenía para mantenerlas. Entonces él me dijo que iba a hacer un decreto para poder apoyar a bomberos en la cuestión de gastos, ¿verdad? Se hizo ese decreto, se aprobó y todo eso. Y Nacho, que era en ese tiempo presidente municipal, fue el único que entregó a cabalidad la cuota de siniestralidad. Cada tres meses, cada dos meses, nos hacía entrega de un cheque que quedaba publicado y que estuvo apoyando a bomberos. Fue cuando pues, atendíamos todo perfectamente bien. Se vinieron otros gobiernos, no obstante que los cabildos de los municipios habían autorizado que la cuota de siniestralidad era para bomberos, no se entregó en unas partes, en otros muy poco. Y ahorita en este gobierno también, pues estamos recibiendo 25,000 pesos, más o menos, que hacen un total por 12 meses de 300,000 pesos mensuales. La cuota de siniestralidad que nos entregaron de Colima era de cerca de 2 millones. Entonces, pues ahorita, ¿de dónde caramba consigue uno ese faltante solamente con cumpliéndose este decreto que es cuota de siniestralidad para los cuarteles de bomberos donde hay en los municipios que existen? ¿Qué va a pasar con aquellos municipios que no aportan esa cuota? ¿Se les va a dejar de dar servicio? Ya ahorita ya están las instrucciones de que... están dando instrucciones de que servicios solamente muy fuertes, por ejemplo, en una casa que haya gente y todo eso, se va a atender, pero abejas y zacatales y todo eso no lo vamos a atender ya más que de Colima. ¿Cuáles son los municipios que incumplieron con esta parte de apoyo? Bueno, estaba cumpliendo, el único que en una ocasión cumplió fue Coquimatlán.
Comala no ha colaborado. Villa de Álvarez lo hemos apoyado bastante porque andan fallos también por la misma causa. Y Cuauhtémoc. Son cuatro municipios que están fallando. Pues ahora no, nosotros no queremos esa cuota, que formen el grupo de bomberos y que se la den a bomberos del municipio. Para mí lo máximo sería que cada municipio tuviera su cuerpo de bomberos y que esa cuota de siniestralidad los apoyara, ¿verdad? Tanto como el ayuntamiento, pero pues lamentablemente no es así. ¿Cuánto tiempo estuve en función de esa subestación? Desde el tercer año de, soy malo para las fechas, pero desde el tercer año de Silverio Cavazos a la fecha. Duró 3 años, pero perfectamente bien, que fue lo, cuando Nacho era presidente municipal. Y pues ya, el resto empezó a fallar en cierta forma, no totalmente, pero sí en cierta forma, porque al último INSUA nos dio 100 mil pesos al año. Normalmente esa subestación, al mes, ¿cuántos servicios prestaba esta estación? Tengo el dato exacto, ¿verdad? Tengo el dato exacto, pero ahorita calculándole eran como 45 servicios al mes. Era más de uno diario. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Todos tienen aquí las pertenencias? ¿A dónde lo van a llevar los camiones? Ya nos llevamos todo casi, vamos a cerrar y probablemente pongamos un letrero a ver si se renta. Queremos pues sacar de donde se pueda. Ya vieron ahorita, se llevaron un camión en grúa porque tiene una reparación de 4,500 pesos y no tenemos el dinero para arreglarlo. Entonces hay muchos vehículos en esa situación, ya vieron ustedes. En el desfile que teníamos desfilando con 30, 33 camiones y este desfile fueron 9 nomás, ¿verdad? Porque ya los demás están ahí parados, a veces por baterías, a veces por llantas, a veces cosas sencillas, pero que cuestan y que no tenemos. ¿Cuántos camiones hay en actualidad en buenas condiciones? Pues esos 9, yo creo que ¿9 de cuántos? De 33. Así de que pues es una cosa que sí nos perjudica y perjudica sobre todo a Colima, ¿verdad? Tenemos una grúa que es muy útil, nos dio muy buenos resultados, a veces hasta para bajar gente que estaba en riesgo en una palma o algo así, lo han visto en varias ocasiones, se sirvió esa grúa. Ahorita le falla un gato que nos cobran 110 mil pesos por la reparación, pues ¿de dónde, verdad? Con la cuota de siniestralidad estoy seguro que lo vamos a reparar o a ver cómo le vamos a hacer, no sé, porque es indispensable pues ese vehículo. Bien. Para Colima. Bien, Nacho, muchas gracias. Gracias. Servirle. Bien, pues, Nacho, eres el comandante. Bueno, pues ahí escucharon las palabras del comandante de bomberos de Colima sobre este cierre de la estación sur, esta subestación que estuvo funcionando por varios años y que, bueno, después de todos estos años ya ha llegado a su clausura debido a la falta de recursos de siniestralidad que varios municipios tendrían que haber aportado, sin embargo, bueno, pues no lo hicieron. Hace algunos momentos también a través de esa transmisión pudimos observar cómo se llevaron uno de los camiones que estaba en esta estación y que bueno, pues no funcionaba adecuadamente. Es así como vamos a terminar esta transmisión del cierre de esta subestación de bomberos Simón Anguiano Ibáñez, que bueno, pues a partir de este lunes 14 de octubre deja de funcionar, deja de prestar servicios y como ya lo escuchamos al comandante de bomberos Manchón Ursúa, se buscará rentar este lugar. Recordamos seguir informado a través de las plataformas de afmedios.com.